Yo sé que estamos en el aire. Ah, me lo está diciendo a mí, yo estoy viendo los monitores. Y la cámara está así, entre la carabela y yo. No hay mucho, ¿verdad que no? Es más o menos lo mismo. Bueno. Bueno, estamos en una sección de fotos. Aló, 1, 2, 3, probando. Sí. Excúsenos que estamos en una sección de fotos aquí mientras tiramos el promo a lo largo ahí en el tema. Sí, pero yo. El promo salió, pero aquí, pero no para el monitor. ¿Salió para la gente de afuera? No. Bueno, está bien, vamos a ver. Estos son los toyos que se arman aquí. Muy bien lo dijo Gillo. Esto es un desorden. Pero George Bush está aquí que no quiere ni hablar y que un expresidente te va con parón. Oye, ¿cómo te están tratando aquí en el Alto Manhattan? No, muy bien. Georgie. Sí, pues me imagino que el dominicano dijiste Georgie. Georgie, dime Georgie, Georgie, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Georgie resuelve. Jorge Falcón. Bueno, Georgie, vamos a empezar entonces. Pues dime. Suspendido por mantener relaciones sexuales en una pizza spray a la vista de todo el mundo. La pareja poseída por la lujuria olvidaron que podían ser vistos a través del escaparate del cerrado pizzería, pero completamente iluminado restaurante. Nunca se dieron cuenta de que la gente estaba haciendo fotos. Nadie puede creer que fueran tan descarados. Los dos están solteros, así que no tienen nada por qué dar explicaciones, según decía uno de los compañeros. Ponme atención que estamos en la sesión, Georgie, ¿qué? Me tiene entretenido esa gente. ¿Tirándote fotos? Oye, el fa que sí. El fa le tiró una foto ahora mismo. Él está yendo por otro lado, así la tiró. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué de eso no lo que hay aquí hoy? Eso es para que tú veas la importancia que tenemos en este programa. El zorro y... No, ¿dónde son? Me tiene entretenido. ¿Entretenido? La nueva cara, sí, yo sé que la nueva cara. Bueno, pues ya entonces esto no lo aguanta nadie. Sí, tíralo, papito no sabe de qué fue, lo hablé ahora mismo. No, porque que mira. Sí. Bueno. Es más, esto no lo aguanta nadie. Está bien. Mira. Está bien un día, tira la música. Estoy loco porque Gillo diga que va a hacer un show para acá, para irme con Gillo. Estoy loco que Gillo diga, Inan, what's wrong to show New York? Vende conmigo, hasta gratis me voy con Gillo. Ven, porque tú relajo esto aquí, señor. Cuenten aquí conmigo. También. Ey. Usted viene hoy, ya viene. Bueno, vamos. Llama a la policía para quejarse de que le han engañado al comprar marihuana. No se lo pensó dos veces. Un joven estadounidense no dudó en llamar a la policía para quejarse de la mala calidad de la droga ilegal que acababa de comprar en la calle. El chico buscaba marihuana y los traficantes le dieron otro tipo de hierba. Sigue por estar jodiendo. Y él se quejó. ¿Eh? Él llamó a la policía. Ajá. Ah, 911, ¿qué es lo que está pasando? Me dieron la marihuana, está mala. Ajá. Me engañaron. Y él... Yo sé que fue con el primero que arrancan con ellos. Ya lo sabes, sí. Papito. Y esto, ni el que la vende la aguanta. Es tan lento. Yo creo que de maldad que hacen esto. Es de maldad que lo hace para si uno se va de aquí rápido. Yo sé que es así. El hombre con la boca más grande del mundo ha entrado en el libro Guinness de los récords. Francisco Domingo Joaquín, de 20 años, y conocido como Chiquino, y mandíbula asombrosa, se ha convertido en el hombre de la boca más grande del mundo. Francisco puede introducir en su boca una lata de refresco. ¿De qué? Él ya lo sabe. ¿Tú no viste la televisión? Mentira, tiene una boca. Así, mira. Ahora yo vi Cereterica. Una. Yo vi una que era el que hablaba con, siempre con el escogido. Sí. Ese murió. Le decían boca de tanque. Oh, sí, yo conozco. Con tres fondos de botella. Boca de tanque, sí, metía tres fondos de botella. Y este nada más es una. No, este, que se murió era el libro Guinness. Pues ya pasó. Bueno. Pasó la historia. Y eso, papito. Y eso, ni el que se murió lo aguanta. Están como los cubanos cuando dije ño.
O están de pin. Esta gente. Bueno. Oye, Freddy. O gordito sexy. Oye esto. Pierde 63 kilos en 10 meses porque no le abrochó el cinturón de seguridad en un avión. Esta británica decidió cambiar su aspecto durante después que el cinturón de seguridad de un avión no le cerrase. Andrea necesitó una extensión para poder abrocharse cuando viajaba con un grupo de amigos y se prometió a sí misma que no volvería a pasar por algo similar. Se puso a la dieta y parece que rebajó, así que gordito. ¿Tú te comiste en Jason? Jason. Oye. ¿Y cuánto pagaría ella por el avión? Pues ella tendría que tener 3 asientos. Doble. ¿Y eso? No, y para asegurarla fue buscar una soga, algo así. Y Freddy, ¿y esto? Golpea por el mismo camino. No lo aguanta nadie. Cada vez que el gordo sale aquí hay que hacer un amplio la cámara. Sí, porque él se coge el set completo. Si el gordo sale en tu televisor, salen todos los canales tan gordo que es. Oye, los chistes míos, mamita. ¿Eh? Tú eres un desgraciado. Hoy es ¿y esto? De brujería. Ah, bueno. Ahí está Horacio. El DJ ahora es DJ Horacio. ¿Qué dirán la gente que ve este programa por primera vez? Los invitados que vienen aquí también. Estos tigres son locos, esta gente no respetan a nadie. Por eso que nos tenemos... Pero que no tenemos anunciante. ¿Quién se va a anunciar aquí? No. ¿Y qué es este relajo? No, pues un tipo. No, ay, no, voy a quedar callado ya. No respetan. Oye, papito, para finalizar, porque ya nos llevan rápido a nosotros. Tú no comentaste en la primera frase que yo hice, tú no hiciste nada. Estás tirándote fotos. Aquí están relajando con la música. Bueno, las excusas más disparatadas y absurdas para faltar al trabajo. Una encuesta entre empresarios revela que la imaginación no tiene límite. Las peores excusas para no ir al trabajo son las siguientes. Oye, esto, papito. Una gallina atacó a mi mujer. 2, mis dedos se quedaron atascados en una bola de boliche. 3, me hice un implante de pelo y me salió mal. 4, me dormí en el escritorio mientras trabajaba. Me golpeé la cabeza provocándome daños en el cuello. 5, una vaca entró en mi casa y ahora estoy esperando a la del seguro para que evalúe los daños. 6, mi novia me tiró por la ventana mi juego de infancia. 7, mi pie quedó atrabancado en el triturador de basura. 8, un empleado llamó desde un bar a las 5 de la tarde a su jefe para decirle que el día siguiente iba a estar enfermo. Le parece a Fidel eso. Se adelantó. Se paró. 9, hoy no me siento muy inteligente. Bueno, ese sería yo por talento también. 10, he tenido que cortar la hierba para evitar una causa legal de los propietarios de la casa. 11, me quemé la boca comiendo tarta de calabaza un día después del día de Acción de Gracia. Y 12, oye, uno que dijo encontrarse en el lago Erie, en la frontera con Canadá, estaba en un bote en el Erie cuando se produjo un escape de gas y los guardacostas me arrastraron hasta la orilla de canadiense. Y 13, se murió mi abuelo, pero es la segunda vez que lo mata. Seguimos en vivo con el desorden de los sábados. ¡Fuego! ¡Fuego!